hablar sobre el empleo de armas airsoft, tipo airsoft, para el entrenamiento policial y militar. ¿Es conveniente utilizar armas de airsoft o funciona usar las armas de airsoft para entrenamiento policial? A nuestro criterio, es una buena medida, tiene sus más y sus menos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar primero por las buenas, por los puntos positivos, y debido a que son armas, según el reglamento de armas, hasta 24,2 julios de potencia en boca, son armas de la cuarta categoría, según el reglamento de armas en España, y por lo tanto hay una flexibilidad para tener este tipo de juguetes, porque no dejan de ser juguetes, se asemejan a armas, pero no dejan de ser juguetes, para en nuestro domicilio, lo cual, o en otros, sí, pues, también en otros ambientes de en lugares privados y sitios aislados, etc. Por lo cual nos da una flexibilidad para nosotros entrenar y adquirir ciertas habilidades en nuestro domicilio, en nuestra vida privada, ¿de acuerdo? Simplemente nos da la posibilidad de adquirir una memoria muscular mayor de la que podríamos tener a lo mejor simplemente entrenando de forma oficial, ¿de acuerdo? ¿Por qué es interesante? Tenemos armas tipo réplica de G36, ¿vale? Tenemos réplicas de Glock 19, 17, por ejemplo, o de HK, USP, o Beretta 92FS, etc. ¿De acuerdo? Y nos ayudan a adquirir unas habilidades, un dominio neuromotor de nuestro cuerpo en engranaje con el arma, ¿de acuerdo? Como si fuera una prolongación de nuestro cuerpo. Y con ello adquirimos una memoria muscular, la cual nos es de vital importancia en situaciones de vida o muerte, ¿de acuerdo? De esto todo hemos hablado en otros vídeos, no queremos hablar de esto más en nuevos vídeos, de momento. Dejaremos los vídeos en referencia en el campo de descripción, para que puedan ver más sobre esta materia. Y nos da también la capacidad de tener un feedback si hacemos entrenamientos realistas, entre a lo mejor equipos o alguien que hace de agentes de la autoridad y otros hacen de delincuentes, por ejemplo, nos da la posibilidad de tener un feedback inmediato. Es decir, que si un delincuente nos dispara y nosotros estamos entrando, pues saber si nos ha disparado, si no nos ha dado, y poder valorar si estamos arriesgando mucho o si la técnica que estamos empleando es la adecuada o los procedimientos, ¿de acuerdo? Y también nos da la capacidad de eso, de transiciones, de arma larga, arma corta, y este tipo de cosas, ¿de acuerdo? La parte buena es la parte económica, que el entrenamiento es de bajo coste, ¿de acuerdo? Que a lo mejor no como con otro tipo de herramientas, estilo Simunition, FX, ¿de acuerdo? Que ya se incrementaría el precio del entrenamiento. Ahora vamos con los puntos negativos. El airsoft suele suceder que, o por lo menos el poco trato que he tenido yo con este mundo, que ha sido la verdad que muy poco, es donde más fallos de seguridad he visto en el manejo de armas de fuego. ¿Por qué? Porque ellos están están jugando con unas réplicas en las cuales al final lo que importa es poco menos, a veces en muchas ocasiones, la estética, y priman otras cosas antes que la seguridad, ¿de acuerdo? Al contrario que en el entrenamiento policial militar, que lo que prima es la seguridad en el manejo de las armas. Y en muchas ocasiones verán jugadores de airsoft, los cuales cometen graves errores de seguridad en el manejo de las armas de fuego. Es normal, porque ellos es una temática, aunque utilicen las mismas herramientas, entre comillas, son mundos completamente distintos, ¿de acuerdo? Entonces, si no entrenamos bien en este juego, podemos adquirir unos malos hábitos, los cuales nos van a pasar factura en nuestro entrenamiento, y adquiriremos una mala memoria muscular, ¿de acuerdo? Si un agente de policía o militar va a un grupo de jugadores de airsoft a entrenar con ellos, lo que va a pasar es que puede adquirir una mayor habilidad en el manejo del arma, pero a lo mejor si esas personas no entrenan de forma realista, van a adquirir malos hábitos en el uso del arma de fuego, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, va a ser contraproducente para nuestro entrenamiento, ¿vale? Sobre todo, es importante destacar el tema de adquirir malos hábitos, porque después es muy
complicado quitarse esos hábitos. Veremos cruces de armas en posiciones que no son de seguridad, bocas de fuego por detrás de las cabezas de los compañeros, etc. Lo suyo sería que hicieran entrenamiento de policías o de militares con armas de Airsoft, ¿de acuerdo? Con réplicas de Airsoft. ¿Para qué? Para que todo lo que tienen de bagaje del mundo profesional lo practiquen en ese ambiente y no que una persona del mundo profesional se pase al mundo de Airsoft, ¿de acuerdo? Y si se pasa, pues al menos que sepa cuáles son los contras con los que tiene que luchar. Hay una persona bastante famosa en YouTube, les dejaré también el vídeo en la descripción, creo que se llama T-Rex, es una persona del mundo civil en Estados Unidos, la cual hace mucho uso de las armas de fuego, y un tirador civil, IPCC, y la verdad que el hombre es muy rápido, muy eficiente, pero no dejemos de olvidar que hace un tiro orientado a civil, es más, él mismo lo presenta y se presenta a sí mismo como esa materia. Y él hace un experimento y lleva desde Japón, creo que era, a Estados Unidos, a una persona que lo imita mucho, incluso en la estética, y de un jugador de Airsoft que nunca ha disparado con un arma de fuego real, y con un par de tiradas, esa persona ya se queda bastante fina en el manejo del arma de fuego. Incluso lo ves cómo resuelve interrupciones o subsana errores o situaciones que se puedan dar fallos con el arma. Y lo ves que ya tiene una habilidad tal que cualquier policía común. Hasta él mismo lo dice, incluso en Estados Unidos, que los policías están más formados que en España. E incluso le dice, lo hace más rápido que todos ustedes. Y la mayoría que estaban allí presentes eran policías, militares. Ya saben el auge que tienen en Estados Unidos, el entrenamiento policial, táctico, armas de fuego, etc. ¿De acuerdo? Y este japonés con un par de consejos y cómo coger bien un cargador porque al final él hacía los cambios de las réplicas así y a veces no atinaba bien a hacer los cambios de cargador y simplemente con el tip del dedo, que ya lo hemos explicado en otros vídeos, ya esta persona ganaba velocidad y eficacia en la recarga, por ejemplo, entre otras cosas que le aconseja esta persona. Para hacer un resumen final de este vídeo, recordemos, nos da la confianza en el manejo del arma, nos va a dar mayor seguridad en nuestras actuaciones policiales. Es más barato, más económico el practicar con este tipo de armas de fuego, réplica, habilidades, adquirimos mayor habilidad y sobre todo tengan cuidado con los fallos de seguridad en el manejo de las armas, ¿de acuerdo? Tema de bocas de fuego pasando por las piernas de los compañeros, por la nuca del compañero, no llevar el dedo fuera del disparador, que eso se ve mucho, los jugadores de ISO con el dedo siempre dentro del disparador, ¿de acuerdo? Y recuerden, mejor formar equipos de ISO por un lado, o sea, de policías y guardias civiles o de militares o de policía autonómica vasca, catalana, policía local, de fuerza y cuerpo de seguridad, por un lado. Y por el otro, los jugadores de Airsoft, ¿de acuerdo? Y que si un compañero que tenga que ir a practicar con Airsoft porque no encuentra compañeros con que entrenar, saber cuáles son las cosas negativas que puede adquirir y luchar por no adquirirlas, ¿de acuerdo? Pero, en resumen, es un buen sistema para nuestro entrenamiento policial y nuestra formación y a un coste a veces cero, ¿de acuerdo? Y nos vemos en el siguiente vídeo, espero que les haya gustado y compartan si les ha gustado. Nos vemos.